Buenas chicos, soy Miguel de Peluquería Más en Fuengirola y hoy vamos a hacer un balabás con las puntas bien blanquitas. Queremos conseguir una cosita así. Ella ya trae las puntas rubitas, ¿vale? Pero las tiene como un tono vainilla, entonces queremos conseguir el blanco blanco. En este caso le vamos a oscurecer un trocito de raíz aquí en tono ceniza para que haya más contraste. La transición que vamos a tener desde el tono ceniza al rubio rubio va a ser esta, que es su cabello natural, que incluso tiene unas mechitas y eso, y va a quedar muy mono. Y en las puntas vamos a utilizar decoloración Silver Blonde Plus a 30 volúmenes con Olean Control. ¿Por qué a 30 volúmenes? Porque las vamos a dejar al aire y el Olean Control aparte nos baja un poquito los volúmenes. Entonces, entre el aire y el Olean Control, yo creo que se puede quedar como a 20 volúmenes y va a ser pues suavecito para darle más luminosidad a este vainilla que tiene aquí. Pues vamos allá. Queremos conseguir un tono ceniza, pero quiero que el ceniza lleve azul y verde, ¿vale? Ya sabéis que los puntos 11 son los que llevan los matices azules y los puntos 1 los que llevan los matices verdosos. Entonces voy a mezclar el 701S, que lleva matiz verdoso natural, con el 5.11, que es el ceniza más intenso, que lleva matiz azulado. Entonces la mezcla de los dos, pues para que nos quede un tono muy frío en la raíz. Se la vamos a poner a 20 volúmenes, puesto que no le queremos aclarar, y para que nos deposite el máximo pigmento posible. Hemos preparado el Silver Blonde Plus con Olean Control. Hemos preparado uno más uno y medio, ¿vale? Porque lo que me interesa es que esté cremoso para que las puntas queden bien saturadas. Agacho un poquitín. Las particiones, las mechas, las voy cogiendo en diagonal, pero en diagonal en sentido de la dirección contraria de la caída del cabello, ¿vale? La dirección del cabello sería así como cae, pues se la vamos a coger así. Para que cuando caiga el pelo así, lo que se veamos es el degradado, en vez de rayas así.
vamos a poner una capita aquí atrás que nos va a ayudar a tapar después la decoloración para que no se seque. Y para hacer el degradado es muy importante mantener el pelo en esta tensión, en esta posición, tenso, ¿veis? Y ahora aquí lo que voy a ir haciendo es pintando superficialmente. Y voy ejerciendo menos presión de aquí a más presión aquí. Un segundillo. Y ahora aquí donde hemos echado más presión es donde va aquí, vamos a mancharlo todo. Aquí sí, así. Ah,